Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo con un vídeo diferente, no es un blog. Así que hoy vengo con un producto acabado. No es de cocina, es de higiene personal y así, ¿vale? Así que vamos a proceder porque hay bastante. En primer lugar, he gastado ya el paquete de toallitas de papel higiénico, de adultos. Podéis comprobar, es del Carrefour, es de aloe vera y cada paquete traía 60 unidades. 60 unidades. Y este es el envoltorio, eran dos pa un paquete con dos paquetes. ¿Eh? 2 por 60. No sé si lo podréis llegar a ver. 2 por 60. Y la verdad que me ha gustado muchísimo, mucho, mucho, mucho. Así que cuando se me acabe el que tengo ahora mismo voy a comprar más. Luego, estas maquinillas de afeitar, desechables de mujer, venían dos, 5 unidades con dos hojas y la verdad es que me han gustado también. Me han ido muy bien, ¿vale? Estas no. ¿Dónde las compré? Pues no lo sé. No lo sé, pero vamos, que me han ido muy bien, ¿vale? Bien. Luego, últimamente estoy comprando bastante estas compresas. Estas son sin alas, son de la marca Coral. ¿Eh? Y van, a mí me gustan mucho, van muy bien. Yo las suelo comprar con alas, lo que pasa que mi marido le dije que me comprara y me las compró sin alas. Traen 16 y esta es de 3, tiene olor neutral. Y es de 3 gotitas de estas, según el nivel de que necesites, ¿vale? Bueno. Luego, ¿qué más? Disco de maquillante. He gastado también bastante. Era un paquete de estos del Aldi, Biocura. Ahí. Trae dos paquetes, 2 por 100 unidades. Ahí lo tenéis. Y aquí están los dos. Y la verdad que me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. De esto ya para que enseñaros. Esto es súper mega conocido ya. Esto es gasto una barbaridad. Porque con los niños, pues esto es, va uno en el carrito y uno en cada habitación. Entonces, va muy bien. A mí me gusta mucho, mucho, mucho. Me estoy empezando a resfriar. Si estoy dando cuenta, este pedo. Bien. Tenemos un acabado este, el gel dental del Spar, ¿eh? Que tiene 75 mililitros y es triple acción. Vale. No termina de gustarme el sabor verde este. El verde no me termina de gustar, ¿vale? Voy a ver cuando acabe, luego voy a cambiar por otro. Que me queda una chispa, es que me queda para una vez. Por eso no he querido, lo he puesto como producto acabado. Y en cuanto me acabe, que ya para mañana tengo que comprar, ya para mañana pues ya compro de otro color, si acaso un azul. Este no me termina de gustar. Bueno, también he gastado este gel champú para pieles atópicas. A ver, ¿lo veis? Sí. Para pieles atópicas. Me ha gustado bastante. Trae 600 mililitros. ¿Lo veis? A ver, ¿dónde está aquí? 600 mililitros. Me ha gustado bastante. Está sucio porque está del baño. Pero ya. Y la verdad es que me ha gustado. Sí, me ha gustado. Pero ahora mismo no lo voy a comprar porque ya tengo preparado otro ahí que compré en otro lado. Luego, champú para niños con extracto de manzanilla Bavaria. Este sí, ¿verdad? Que no lo voy a volver a comprar más. Estoy súper atosigada de olor. Huele muy fuerte ya. Ya cansa el olor. Es que no termina de gustarme solo la manzanilla. Trae 700 mililitros. 750 mililitros. Y no, ya no lo volveré a comprar más. Además, es que ni a los niños. Más bien lo he utilizado para mí y gastándolo ya. Pero es que el pelo se me quedaba horroroso. Súper seco. No me gustaba. Bueno, gastado también en los Protegelli del Mercadona. Del Deli Plus, son los normales y trae 72 unidades y me encantan, están muy bien.
Luego, he gastado también la crema esta de espuma de afeitar con sales minerales y aloe vera de La Toja. Y bueno, yo como utilizo la maquinilla, pues bien, no está mal, no está mal. Pasa que me dura mucho. Trae 250 mililitros más 50 mililitros gratis. Ahí está. Y no volvería a comprarlo porque me gusta cambiar. No siempre utilizar el mismo, no sé, que me guste mucho, mucho, pero me gusta cambiar. Bueno, he gastado este perfume de en spray para el cuerpo. Esto es Davon, es de la Incandescence, 375 mililitros. A ver, no sé si lo veréis, que está ahí del mismo color. Bueno, 75 mililitros y la verdad que huele riquísimo, riquísimo. Huele súper bien. Ay, huele muy bien, muy bien. Fantástico. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Qué lástima que se acaba, porque me ha encantado. Incluso estoy pensando en pedirme la colonia. Porque como huele igual, qué maravilla, maravilloso. Bueno, este agua de colonia, Frescor, del Carrefour, no me ha gustado. No me termina a mí de gustar esto. No, este olor no me termina de gustar. 750 mililitros. Y no, no lo voy a volver a comprar. También he gastado estas toallitas del Lidl, que son las rosas, que son toallitas limpiadoras faciales suaves. Trae 25 unidades. Y bueno, vale. Vale. Normalita, no encuentro ninguna cosa del otro mundo, ¿vale? Vamos. También he gastado este bote de esta mascarilla que todo mega conocida del Deli Plus. La amarillita esta, la naranjita. Está ya lista, lista. Está lista. Y la verdad que me gusta. Me gusta cómo me queda el pelo. Es baratita y está muy bien. Pasa que tengo otra. Al tener otra, pues ya me tengo que esperar. Esta es mi colonia de baño favorita. Es la Bavaria. Bavaria Royal. Tiene 600 mililitros. Y es a mí me gusta mucho, mucho, mucho. De esto ya he gastado muchísimos botes porque es la que más me gusta de todas. ¿Qué más? Este champú del supermercado Más. Trae 750 mililitros. Y bueno, está bien. Dice extra suave, pH neutro, extra suave. La verdad que está muy bien. Me ha gustado bastante. Esto me lo regalaron, una canastita cuando nació mi niño. Tuve que enviar la documentación de que había nacido un niño, que era verdad, porque si no, no te la daban, y me la regalaron, ¿vale? Presentando una documentación, a partir de nacimiento creo que fue, me la regalaron. Y venía en una caja tremendamente grande, venía súper llena de todo y estoy encantada. Y todavía tengo cosas que no he acabado, porque es que venía mucho, 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 hasta cosas para la casa esto. Así que me ha gustado bastante. Bueno, por fin he acabado el agua de avena. Perdón, la antigua. Esta es la antigua. Fíjate, esta ya está ya. Por fin la he gastado. Me ha gustado muchísimo. Según he escuchado, la nueva del Deli Plus no es tan eficaz como esta. Hay gente que no le ha gustado, le gusta mucho más esta. A mí me ha ido muy bien, me ha gustado mucho y bueno, no sé si volvería a comprar la de avena nueva, pero bueno, vamos a ir mirando a ver si tiene mejores reseñas, porque últimamente dicen que no tiene buenas reseñas. ¿Qué más? Esta crema la doy por finiquitada, no la he terminado, está casi terminada, no la he terminado, pero es que no consigo terminarla, es que es crema facial hidratante de almendra. Trae 50 mililitros y yo es que no puedo con ella. Se me queda la cara demasiado grasosa, demasiado hidratada, demasiado grasosa, y es que no puedo con ella, así que a la basura y no la volvería a comprar más. También he terminado el desodorante en rolón del Deli Plus verde, que me gusta mucho, que es el de aloe vera,
Unisex piel normal con aceites esenciales de aloe vera, 0% alcohol del Daily Plus. Me gusta mucho, la verdad es que me encanta, pero ahora he encontrado uno de Avon 20, que tiene 48 horas, que cumple lo que dice, que yo he alucinado, cumple lo que dice, y es, huele muy bien y es una maravilla. Así que estoy con ese ahora mismo. ¿Qué más? Tiro... Está entero, como podéis comprobar. Este es un lápiz de ojos Dessen. State on... Stays no matter what. Waterproof. Y yo esto no pinta. No me pinta en el ojo. Entonces, ¿yo para qué quiero un lápiz que no me pinta en el ojo? Es que no me pinta en el ojo. Si es que mirad, está seco totalmente. Mirad. ¿Veis? Apenas pinta. Pero pinta aquí, en el ojo no pinta. Y aquí he tenido que hacer un forzarlo y casi no pinta, o sea que he tirado. Luego también he acabado ya, esto sí lo he acabado, que es mi mega favorito de eyeliner. Me gusta muchísimo, muchísimo. Que Liquid Ink Eyeliner Waterproof. Me gusta muchísimo. Este ya por lo menos llevo ya 4 o 5 de estos, ¿vale? Mira que tengo otros que lo utilizo todos, pero es que este me gusta mucho. Así que compraré otro. ¿Qué más? También he acabado el dentífrico este de menta. Esto lo compré en el... Creo que en el Lidl. Creo. No lo sé, no lo pone. ¿Pone Alemania? Lidl. ¿Lidl o...? O Aldi, ya me acuerdo. Que no lo pone. Bueno, tata. ¿Qué dónde haya sido? O Lidl o Aldi. Y creo que el Lidl me da la sensación. El Euroden dentífrico menta. No me ha gustado. No. No me ha gustado para nada. Así que a la basura. Los que acabamos las cosas, aunque no nos guste ya por penica, la acabamos, pero vamos. Y ya vamos acabando. Bueno. He acabado este maquillaje de Biocura, que es de la marca del Aldi. Ya lo rompí de aquí, porque ya ahí está ya seco de ahí abajo. Aprovecharlo limpito de aquí. Y me ha encantado, me gusta mucho, mucho, mucho. Yo ahora mismo estoy utilizando... Este es el maquillaje. Y ahora estoy utilizando la BB Cream de la misma marca, Biocura. Y la verdad que maravilloso. Si este me ha gustado, la BB Cream también me ha gustado mucho. Me está gustando mucho. Así que, pues nada. Ahora estoy con ella. Esto tiene 30 mililitros. Y me está gustando. Los productos de aquí, del Aldi, de maquillaje, me están gustando mucho. ¿Qué más? He gastado este Serum Antiedad. De la marca esta de Cream. La verdad que está muy bien. Está muy bien, muy bien. Luego también... Ay, esperad. Ay. Creía que era la misma de lo mismo y no. Bien, no lo compro porque es carillo. Y bueno. Pues si me... Ahora voy tirando de muestras. Que me nos dieron en un evento. Voy tirando de muestras. Esta crema me ha encantado. Fascinado. Me quedo corta hablando de ella. Es una maravilla. Es de Bottega Verde. Me ha encantado la muestra, me queda una piel súper bonita, hidratada, no grasa. Se me queda una piel súper confortable, me gusta muchísimo, muchísimo. Es White Sublime, crema... A ver, es que viene en italiano, niña. Con alpaflor. Vamos a ver. Crema de día para el rostro de alta resolución. Aclarante e hidratante. Perfeccionadora de la tez con alpaflor, gigawhite, ácido hialurónico y regaliz. Esto para mí, tengo que ver en la página de Bottega Verde cuánto cuesta, pero esto es una maravilla. A mí me ha encantado, me dejaba una piel todo el día que era gloria, súper fresca, súper bonita. Me ha encantado, o sea que esta muestra no la voy a tirar hasta que no vea en la página de Bottega Verde lo que cuesta. Vamos, ¿qué más? Ya estamos acabando.
He acabado también esta muestrecita de crema para los ojos, antiedad. No, crema facial, no es para los ojos. Crema facial antiedad con aceite de argán, regenerador y nutritivo y extracto de jazmín del desierto. Bueno, al lado de la otra no. Al lado de la otra, para nada. Está bien, pero no, no. La otra todavía te deja la cara muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Más bonita. Y ya por último, he gastado este... Iba a decir corrector, no es corrector. Es un primer de ojos de Elf, que ya está todo entero borrado, porque del tiempo que hace ya, ya está que no hay nada. Es que no tiene nada. Está, vamos, tiesico, tiesico. No tiene nada. Y esto era de Elf. Me ha ido muy bien, es baratito y me ha ido bien. Así que bueno, estos son todos mis productos acabados. Espero que os haya gustado, que me hagáis todas las peticiones que queráis, que lo iré haciendo poquito a poco, que nos vemos en el blog que ya estoy preparando para subir y que os quiero mucho a todos. Chao chicos y chicas.